Hola a todos y todas, hoy os traigo un par de unboxings que me han llegado ahora a finales de mayo. Y bueno, solo he abierto los paquetes, no sé lo que hay dentro. Me llega por una parte este, son de los libros que encargué, pero creo que traen más cosas. A ver qué sale todo. Lo primero que saco es esta carterita, que dice The Best Bakery in the Town, que es igual por detrás. Me viene con esta postal, ahí podéis ver ya cuál es el libro. Y el libro es Los ojos del diablo, de María R. Box. Creo que es autoeditado. Dejadme que os lo confirme ahora mismo. Bueno, está por ediciones Chick Box y me viene con dos marcapáginas. Este de Corazones Encadenados, que es el otro libro de autora, y con el marcapáginas de este libro. Y además viene firmado por la propia autora, que dice: para Monse, gracias por compartir mi sueño, espero que lo disfrutes mucho. Un beso, María. Y bueno, por una parte tenemos todo esto, este libro. Y luego de otro autor, que ya había leído un libro, había leído Venganza, que es de Jorge Urreta. Y bueno, pues pedí el otro libro que tiene publicado. Y bueno, me viene por una parte este marcapáginas, que veis, este es el libro que yo ya había leído. Podéis ver. También me viene, bueno, me viene todo así. A ver si lo voy a quitar. Aquí está. Uf, que se me va. Este otro de Venganza también, que tienen en común Poe King y Conch. Y dice: todas sus obras podrían estar junto a Venganza en una estantería. Y bueno, viene con esta postal que dice: ¿a que no te atreves a abrir este libro? Porque ¿quién dijo miedo? Y bueno, pues es el libro eso de ¿quién dijo miedo? No sé si es autopublicado. Creo que sí. Sí, creo que es autopublicado. Eso de Jorge Urreta. Que además tenía muy buena pinta y estoy deseando leerlo. Y bueno, hasta aquí estos unboxings. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.